Hola, ¿qué tal, mis deportivísimos amigos? Hoy, 24 de julio, arrancamos los 60 minutos más espectaculares del deporte con la dirección de Alberto Castañeda. En el control máster está nuestra gran amiga Sol Rojas. Yo soy Enrique El Quique Quintana, que les da la bienvenida. Estos son los titulares. Dialogamos con el ingeniero Luis Rodríguez de R&R Concitel. También estuvimos en gran final de la cancha de Lomitas. Resultados de la cancha de Santa Bárbara, Copa Mundial. Hablamos con el preparador de arqueros Moisés de Alianza Norte. Esto y mucho más en Deportivísimos. El baloncesto es una alternativa para que sus hijos practiquen un deporte diferente. En el Club Reyes del Baloncesto de Villa del Rosario, trabajamos habilidades físicas e inculcamos valores para hacer de ellos grandes deportistas. Inscripciones completamente gratis. Solo pagas la mensualidad de 25 mil pesos. En nuestro Club Reyes del Baloncesto de Villa del Rosario, entrenamos por edades en el Estadio Gran Colombiano. Lunes, miércoles y viernes, 5 a 12 años, de 4 y 30 a 6 y 30 de la tarde y de 13 años en adelante de 6 de la tarde a 8 de la noche. Informes 315-805-7637. Director Jorge Luis Castro Pedroso. De Monkey Foods, el Mono William les ofrece los mejores servicios para su carro y moto: pulida, retoque express, pintura general, limpieza de tapicería y moto lavado. Ven, traiga su carro o moto en la calle 18, número 554, frente a Bello Monte. Horarios continuos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. O comuníquese al 315-462-9487 de Monkey Foods. Lo mejor para su carro y moto. Amigos de Villa del Rosario, les habla Alex Escobar. Los invito a que escuchen y vean Deportivísima de Canal 8. Un abrazo. Bueno, estuvimos ahí visitando a un jugador de Deportivo Cali que está en el torneo de veteranos en la cancha de Lomitas. Él es ingeniero. Pues él nos quiso dar una entrevista, pero no de lo que sucedió en la cancha de Lomitas, sino lo que él hace, porque es que para uno tener una buena salud, para uno realizar algún deporte, lo importante es el medio ambiente. Pues este ingeniero trabaja sobre el medio ambiente. Y esto fue lo que nos dijo para Digitel Canal 8. Estamos con el ingeniero Luis Rodríguez de R&R. Bienvenido, ingeniero, explíquenos qué es R&R. R&R Occitel es una empresa que fue creada en el año 2012 con énfasis en el mejoramiento y mantenimiento del medio ambiente. Estamos certificados en ISO 9001, ISO 14001 y 18001 en obras eléctricas y logísticas, y nos especializamos en el trabajo social con los jóvenes de la región. Tenemos unos proyectos internos ambientales y unos proyectos externos. Dentro de los externos está el trabajo que se hace con la comunidad. Tenemos un proyecto muy bonito que se llama Sembrando Oxígeno, donde incluimos a los colegios, los invitamos. Es como llamaríamos nosotros en el medio un gana-gana. Los niños vienen y nosotros les certificamos las horas de servicio social y de ellos nos aportan con su mano de obra para el mantenimiento y mejoramiento de la zona verde de la región. ¿El interno cómo sería? Los internos tenemos uno que es esto, con los empleados les hacemos un seguimiento al consumo de energía en sus casas. Uh-huh. Y el que tenga mayor baja de consumo, ese tiene un premio mensual. Entonces se hace una reunión con ellos todos los fines de mes y se analiza. Y aparte de eso tenemos un árbol ecológico donde tienen derecho a poner una hoja, que eso es lo simbólico, que están ayudando. Muy bien, ingeniero, de verdad que es importante que la gente se concientice en nuestro planeta. Sembrar árboles, sembrar plantas, sembrar naturaleza es tener un excelente medio ambiente, es tener un buen oxígeno, es tener salud. Entonces es importante también
él como deportista y él como ingeniero, darle ese oxígeno a los rosarienses. De verdad que sí. Felicitaciones, ingeniero, que están realizando las cosas muy bien. El pasado sábado estuvimos en la cancha de Lomitas, viendo y observando el tercer y cuarto puesto entre el equipo de los Millonarios frente al equipo del Once Caldas. El Once Caldas pues ganó muy bien, ganó 3-1 al equipo de los Millonarios. Ahí estamos observando imágenes, observando lo que sucedió en ese encuentro espectacular. Saludando a Adolfo de Ferrematería Santander, que estuvo en la cancha como jugador del Once Caldas. Sí, señor. Bueno, en fin, de verdad que sí. Después, a segunda hora, pues se presentaron en el terreno de juego el equipo del Junior de Barranquilla y el equipo del Deportivo Cali. Vamos a ver unas imágenes, el homenaje que le están haciendo o le realizaron esos equipos a nuestro gran amigo Alexander Cuadro. Pronta recuperación, Alexander, de verdad que todo Villa del Rosario está contigo, en oración, en esperanza, que usted salga de ese percance de salud que tiene, que yo sé que el Todopoderoso, con las oraciones de todos nosotros, vamos a sacarlo adelante. Fuerza, número 10, fuerza, campeón, porque las canchas y sus alumnos lo necesitan. Bueno, ahí estábamos viendo al Junior de Barranquilla, al Deportivo Cali, con ese letrero, fuerza, campeón, fuerza, Alexander Cuadros. De verdad que muy bonito ese pequeño homenaje. Después nos dirigimos a lo que sucedió con los himnos de la República de Colombia, porque empezaba la gran final. Ahí vamos a ver las imágenes, hicimos unas imágenes muy parecidas a lo que sucede en el fútbol colombiano, en las mejores ligas del mundo y en el mundial. Ahí estamos observando el recorrido lentamente, jugador por jugador, cuando se están cantando los himnos, o el himno de la República de Colombia y el himno de Villa del Rosario. Ahí están saludando a la gente del Deportivo Cali, saludando a la gente del Junior de Barranquilla. Ahora pues vamos a ver imágenes de lo que está sucediendo, lo que sucedió, las imágenes del partido. De verdad que fue un partido muy bonito, fue un partido muy ameno, pues el control pues lo manejó el equipo del Junior de Barranquilla. Pues para nadie es un secreto que tiene exprofesionales como es Larrabondo, como es el señor Flaco Becerra, Douglas Becerra, volantes muy importantes como Arias, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que fue un encuentro muy ameno, ganó el equipo de Junior de Barranquilla 4-1, excelente final. Felicitaciones a los campeones, felicitaciones a los organizadores, con el presidente actual en este momento, que es Sandro Duarte, que también es el que dirigía esa institución del Junior de Barranquilla. Vamos a observar lo que son las premiaciones. La premiación, pues, para nadie es un secreto. En el cuarto lugar quedó el equipo de los Millonarios. En el tercero quedó el equipo del Once Caldas. En el segundo, pues, fue el equipo del Deportivo Cali. Y en el primero fue el Junior de Barranquilla. Vemos los trofeos, vemos imágenes, la entrega de premiaciones, la entrega de medallerías. En fin, ahí felicitar a los goleadores, a la valla menos vencida. Eso fue lo que sucedió ahí en Lomitas. Pues bueno, eso fue lo que tenemos para ustedes, las imágenes, para que ustedes nuevamente vuelvan a vivir y a vibrar sobre esa gran final. Junior de Barranquilla frente al Deportivo Cali. Bueno, después de la cancha de Lomitas, ahora nos dirigimos a la cancha de Santa Bárbara, donde se organiza lo que es el Campeonato Mundial JLIL, organizado por Jorge Lizarazo. Los resultados desde el viernes, sí señor, oído al tambor. El equipo de México le ganó 4-1 al equipo de Portugal. Después, a segundo partido, fue Dinamarca, que perdió 1-6 frente al equipo de Panamá. Lo que sucedió el sábado 21 en la categoría libre, Francia le ganó 4-1 al equipo de Japón. Sí, señor. En la sub-35, Panamá empató 1-1 frente al equipo de Egipto. Y Colombia perdió 0-2 frente al equipo de Francia. El domingo, en ese mismo certamen, Egipto 1, Argentina 1, Alemania 2, Dinamarca 1, Perú 4, frente al equipo de Costa Rica, que perdió con Perú 4-0. España le ganó 2-0 al equipo de Uruguay. Esos fueron los resultados
de la cancha de Santa Bárbara, organizado por Jorge Lizarazo, el popular Conejo. Sí, el mismo que pita y come zanahoria. Un saludo para Conejito, en especial para él y ese gran torneo. Bueno, perfecto. Ahora desde la cancha de Santa Bárbara fuimos, nos dirigimos a lo que fue la cancha de La Palmita. Sí, pues ahí entrevistamos a un preparador de arqueros del club Alianza Norte. El preparador se llama Moisés. Y esto fue lo que nos dijo para Digitel Canal 8 en Deportivísimos. Buenas tardes, primero para todos, para toda la teleaudiencia. No, pues ya venimos trabajando un aproximado de 3 meses. Llego después de que un profesor pues tuvo que partirse por problemas personales y el profe Chiqui me llamó, contó conmigo. Yo soy jugador profesional en Venezuela. Vengo justamente para potenciar las categorías de Alianza Norte. Desde los más chiquitos, trabajamos desde niños desde los 7 años hasta los niños de 14, donde ya empiezan a sonar para clubes de fútbol profesional. Tenemos una alianza con Fortaleza, que es una alianza bastante importante con el club. Y se trabaja en ese objetivo, en esa misión, de brindarle las herramientas adecuadas a los muchachos para que puedan alcanzar sus sueños. Bueno, y usted nos cuenta que es jugador profesional de club allá en Venezuela. Ahorita, en la actualidad, estoy jugando con Real Frontera. Tuve la oportunidad de jugar primera división con Ureña, cuando Ureña fue en primera división. Y mancomunamos eso, o sea, también como que estudié en la Universidad del Táchira. Y entonces, lo que aprendo en el estudio y lo que he aprendido a través de los años, trato de impartírselo a los niños, como digo yo al profe Chiqui, o sea, uno pues tiene la experiencia, tiene la visión, tiene la misma garra o el mismo ímpetu que tienen ellos, y eso es lo que yo trato de impartir a los muchachos cada día que entrenamos. Bueno, y a propósito, ¿cómo va la frontera? Pues ahorita empezó muy bien, estamos en Copa Venezuela, se ganaron los 2 primeros partidos, le gana a Ureña, le ganamos el fin de semana y ahorita estaba ganando al Vigía 2-1, pero tuve que venir para acá. ¿Qué expectativa le gustaría, por qué no, debutar o entrenar con algún equipo profesional, pero del rentado colombiano? No, pues ese es el sueño de muchos, no solo venezolanos, digamos que todo el que compite en el fútbol americano, desde Estados Unidos hasta Argentina, quiere pisar el fútbol colombiano. Ya hay unos grandes equipos, Atlético Nacional ha dejado el nombre de Colombia muy alto y muchos personajes del fútbol quieren. Perdón, profe, hablando como arqueros, el arquero Millonario es venezolano y es el número uno de la Vinotinto. Ah, sí, justamente tuve la oportunidad, lo enfrenté 2 veces, una vez Ureña, Caracas, nos ganaron allá en Caracas al final. Y cuando estuvo en la selección Venezuela, jugamos un partido amistoso cuando Wilker tenía 11 años y me pudo contar. Sí, en Venezuela pues se está haciendo un trabajo. Y por eso pues ya poco a poco se están viendo los resultados. Ya Venezuela sale subcampeón del mundo sub-20. Y pues se piensa justamente en eso, en algún día ser una potencia como lo es Colombia actualmente a nivel de Sudamérica y de Latinoamérica. Y poder conseguir el sueño que es ir a un mundial. Sí, señor, pero bueno, ¿usted cree, profesor, que a raíz de tanto problema que tiene el hermano, la hermana República de Venezuela, que para nadie es un secreto, ¿usted cree que ese proceso de las interiores se vaya a frustrar o por lo contrario se va a fortalecer? Pues yo creo que siempre de las grandes problemas, de las grandes adversidades, están en las grandes oportunidades. Vemos justamente como países como Alemania, como Europa anteriormente salen de esas guerras. El mismo Unión Soviética, la Rusia de hoy. Salen de esas guerras tan importantes como fueron las guerras mundiales y hoy en día son potencias. Estamos pasando por un bache, digamos, en lo político. Y un problema en lo cultural que se está viendo, o sea, se está generando por eso. Pero sí está el sueño y hay muchas escuelas. Hoy en día contamos también en Venezuela con una liga nacional como lo cuenta Colombia desde categorías inferiores. Y ese es el proyecto, sí, no creo que se vea frustrado, más bien creo que cada día se va a fortalecer más. Se va a fortalecer con la entrada también de que ya hay más de 40, 50 jugadores venezolanos en el extranjero, justamente porque ya están mirando hacia Venezuela. Y justamente eso es lo que se quiere acá en Villa Rosario. O sea,
que todos estos muchachos tengan la oportunidad, que partido tras partido, que cada partido de la Liga Norte Santanderiana y de la Liga de Villarrosario lo aprovechen al máximo, porque es un partido más, es una experiencia más que les van a dar a ellos para poder alcanzar el sueño que es jugar fútbol profesional, que es lo que todo niño quiere. Sí, profe, muy amable. Bueno, muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde. Bueno, después de haber dialogado con el profesor Moisés, pues ahora pues seguimos en ese mismo escenario deportivo que es la cancha de La Palmita. Estamos hablando de la cancha Camilo Daza. Pues ahí se organiza lo que es el campeonato de José Niño, campeonato Supla 35 años y Supla 45 años. Recordando que Supla 35 años quedaba la semifinal y el próximo domingo será la gran final. Recordando que los encuentros fueron los siguientes: Santander le ganó 2-1 al equipo de los Huichos y a segunda hora Calidosos Valentina empataron 1-1 por definición de los 11 pasos, ¿sí? Para ver cuál es el otro finalista, pues el equipo de Calidoso le ganó 6-5 al equipo de Valentina. Ahí estamos observando los equipos también apoyando a nuestro gran amigo Alexander Cuadros. Bueno, perfecto. Ahora vamos a unos pequeños consejos comerciales y ya retornamos con más información deportiva. ¿En dónde? En Deportivismos. El baloncesto es una alternativa para que sus hijos practiquen un deporte diferente. En el Club Reyes del Baloncesto de Villa del Rosario, trabajamos habilidades físicas e inculcamos valores para hacer de ellos grandes deportistas. Inscripciones completamente gratis. Solo pagas la mensualidad de 25 mil pesos. En nuestro Club Reyes del Baloncesto de Villa del Rosario, entrenamos por edades en el Estadio Gran Colombiano. Lunes, miércoles y viernes, 5 a 12 años, de 4:30 a 6:30 de la tarde y de 13 años en adelante de 6 de la tarde a 8 de la noche. Informes 315-805-7637. Director Jorge Luis Castro Pedroso. De Monkey Foods, el Mono William les ofrece los mejores servicios para su carro y moto: pulida, retoque express, pintura general, limpieza de tapicería y moto lavado. Ven, traiga su carro o moto en la calle 18, número 554, frente a Bello Monte. Horarios continuos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. O comuníquese al 315-462-9487 de Monkey Foods. Lo mejor para su carro y moto. Amigos de Villa del Rosario, les habla Alex Escobar. Los invito a que escuchen y vean Deportivísima de Canal 8. Un abrazo. Bueno, ahora arrancamos lo que sucedió este fin de semana con nuestra Liga Águila y Torneo Águila. Sí, porque después del Mundial, pues nuestras ligas son las que empiezan a darnos ese toque de buen fútbol. Sí, señor, pues no es que esperemos que sea la misma calidad que el Mundial, pero bueno, es nuestra liga y es nuestros jugadores. Y gracias a Dios, con estos jugadores vamos a los mundiales. Bueno, en la Liga Águila los resultados fueron los siguientes. Millonarios empató 2-2 con el equipo de Boyacá Chico. Empezó pues con pie zurdo el equipo embajador, recordando que el equipo embajador pues trajo nuevas adquisiciones, pero sin embargo pues no pudo con el equipo de Boyacá. Boyacá llegó dos veces, dos goles fueron gol. Uno de táctica fija y otro pues jugada por el sector izquierdo, que vencieron al cancerbero Fariñez, el cancerbero venezolano, que tuvo una mala tarde, pero esperemos que ese gran cancerbero pues se reponga y espere, porque es un arquero ganador. Entonces ese resultado pues no nos deja bien parados, pero bueno, lo importante es que ya se inició. Jaguares de Córdoba perdió 0-1 con el Once Caldas. Felicitar al equipo del Once Caldas, muy bien. Patriotas empató 0-0 con Independiente Santa Fe. Envigado empató 1-1 frente al equipo del Deportivo Cali. Otro Deportivo Cali que también trajo nuevas contrataciones, pero sin embargo no pudo con el equipo de Envigado. Bucaramanga empató 0-0 con el Junior de Barranquilla. Pasto perdió 0-1 con el equipo de Río Negro Águilas. Alianza Petrolera perdió 0-2 con el equipo de La Equidad. Y para hoy, los partidos son los siguientes: el Huila frente al poderoso Independiente Medellín, América frente a Leones y mañana el Atlético Nacional frente al actual campeón, el Deportes Tolima.
Sí, señor. Bueno, ahora vamos a dialogar o vamos a hablar sobre lo que es el torneo Águila, donde están los equipos de la Vega, donde está el triplemente glorioso Cúcuta Deportivo, que sigue en esa racha de buenos resultados, sigue invicto. Esperemos que le alcance toda esa gasolina hasta el final, ojalá, sí señor, porque pues para nadie es un secreto que el señor Cadena a veces desbarata estas buenas presentaciones del equipo Motilón, pero esperemos que este año el equipo Motilón, gracias a Lucas Pusineri, que es un técnico correcto, un técnico excelente, un técnico que está realizando las cosas bien, pues hombre, ayer ganó de visitante al Quindío. Los resultados fueron los siguientes: Quindío perdió 0-1 con el Cúcuta Deportivo, Tigres perdió 1-2 con el equipo de Cortuluá, el equipo de Real Santander perdió 1-2 con el equipo de Universidad Popayán, Orso Marzo empató 0-0 con el equipo del Real Cartagena, el Atlético Fútbol Club perdió 0-1 con el equipo de Bogotá, Unión Magdalena le ganó 4-0 al equipo de Valledupar y Fortaleza perdió 1-2 frente al equipo Matecaña. Estamos hablando del Pereira. La tabla general sigue comandando el Cúcuta Deportivo. Sí, tabla general. El Cúcuta tiene 40 puntos, el Pereira tiene 30 puntos, Unión Magdalena tiene 29 puntos, el Cortuluá está de cuarto con 25 puntos, en el quinto está Valledupar con 23 puntos, en el sexto está Quindío con 21 puntos, séptimo Tigres con 20 puntos y octavo Fortaleza con 20 puntos. En el noveno Atlético Fútbol Club con 19, en el décimo Unión Popayán con 19, décimo primero Orso Marzo con 18, décimo segundo Bogotá con 18, décimo tercero Real Cartagena con 17, décimo cuarto Barranquilla con 16 puntos, décimo quinto Llaneros con 15 puntos y en el último lugar está Real Santander con 14 puntos. Eso es lo que sucedió, resultados y tablas de posiciones en nuestra Liga y Torneo Águila. El baloncesto es una alternativa para que sus hijos practiquen un deporte diferente. En el Club Reyes del Baloncesto de Villa del Rosario, trabajamos habilidades físicas e inculcamos valores para hacer de ellos grandes deportistas. Inscripciones completamente gratis. Solo pagas la mensualidad de 25 mil pesos. En nuestro Club Reyes del Baloncesto de Villa del Rosario, entrenamos por edades en el Estadio Gran Colombiano. Lunes, miércoles y viernes, 5 a 12 años, de 4:30 a 6:30 de la tarde y de 13 años en adelante de 6 de la tarde a 8 de la noche. Informes 315-805-7637. Director Jorge Luis Castro Pedroso. Monkey Foods. El Mono William les ofrece los mejores servicios para su carro y moto: pulida, retoque express, pintura general, limpieza de tapicería y moto lavado. Ven, traiga su carro o moto en la calle 18, número 554, frente a Bello Monte. Horarios continuos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. O comuníquese al 315-462-9487 de Monkey Foods. Lo mejor para su carro y moto. Amigos de Villa del Rosario, les habla Alex Escobar. Los invito a que escuchen y vean Deportivísima de Canal 8. Un abrazo. Bueno, en la Suramericana, que empezaron con pie derecho muchos de los equipos colombianos, otros no tanto, los marcadores fueron los siguientes: Rampla Junior empató 0-0 con Independiente Santa Fe, Deportivo Cuenca empató 2-2 con Wisteman, el Deportivo Cali le ganó 4-0 al equipo del Bolívar, Sol de América empató 0-0 con Nacional de Uruguay, Defensor y Justicia le ganó 2-0 a Nacional de Ecuador, Lanús le ganó 1-0 al Junior de Barranquilla, Caracas le ganó 2-0 a Sport Huancayo del Perú. Los partidos de hoy, sí señor, segunda ronda y otros que comienzan. Los partidos de hoy, Sport Huancayo va a recibir a Caracas, recordando que Caracas tiene una diferencia de 2 goles, y el Junior de Barranquilla recibe a Lanús.
sabiendo que el Junior de Barranquilla perdió 0-1 frente al equipo de Lanús. Esperemos que dé vuelta a ese resultado y siga en la Sudamericana. Partidos de para mañana, sí señor. Liga de Quito recibe a Vasco de Gama. Bahía de Brasil recibe a Cerro de Uruguay. Boston River recibe a Banfield. Atlético Paranaense recibe a Peñarol. Eso ya es el próximo jueves. El General Díaz recibe a Millonarios. Esperemos que sea una buena presentación para el equipo embajador. Y también ese mismo día San Lorenzo recibe a Deportes Temuque. Entonces, esos son los partidos que van a ser de la Suramericana. Esperemos que los equipos colombianos saquen la casta con Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Millonarios, y sigan en ese certamen. Bueno, después de saber qué es lo que sucedió y va a suceder en la Suramericana, me despido. Su relator deportivo Enrique El Quique Quintana, que le dice, siga haciéndole el amor a la vida para que tenga muchos orgasmos de felicidad. Nos observamos, nos vemos el próximo viernes en Más Deportivísimo. Chao, chao. El baloncesto es una alternativa para que sus hijos practiquen un deporte diferente. En el Club Reyes del Baloncesto de Villa del Rosario, trabajamos habilidades físicas e inculcamos valores para hacer de ellos grandes deportistas. Inscripciones completamente gratis. Solo pagas la mensualidad de 25 mil pesos. En nuestro Club Reyes del Baloncesto de Villa del Rosario, entrenamos por edades en el Estadio Gran Colombiano. Lunes, miércoles y viernes, 5 a 12 años, de 4:30 a 6:30 de la tarde, y de 13 años en adelante, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Informes 315-805-7637. Director Jorge Luis Castro Pedroso. Monkey Foods. El Mono William les ofrece los mejores servicios para su carro y moto: pulida, retoque express, pintura general, limpieza de tapicería y moto lavado. Ven, traiga su carro o moto en la calle 18, número 554, frente a Bello Monte. Horarios continuos, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. O comuníquese al 315-462-9487 de Monkey Foods. Lo mejor para su carro y moto. Amigos de Villa del Rosario, les habla Alex Escobar. Los invito a que escuchen y vean Deportivísima de Canal 8. Un abrazo.